Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial. Vamos a conocer la historia de un fabricante de buchácaras. Muy buenos días, el ingeniero Freddy. Saludos, ¿cómo está? Señora Gladys. Buenos días, bienvenida. Siempre acompañado de su esposa. Gracias, señor, siempre. Vengo con 3 millones de tachirenses a conocer la historia. Gracias, bienvenido, con las puertas abiertas. Ya aquí en el ambiente de operaciones de esta importante empresa, amigo Cruz, ¿de qué parte del Táchira es Cruz Arsenio Colmenares García? Ingeniero, yo tuve la dicha de nacer en la cordillera de los Andes, en la aldea Mesa de Aura, finca El Paramito. Es una tierra llena de riquezas. Actualmente pues todo el mundo cultiva son más flores y hortalizas. ¿Y en aquel entonces? En mi oportunidad, cuando yo me creé allí, pues vivíamos, era más de vacas de ordeño y también de agricultura. Inclusive yo tuve la oportunidad de conocer el cultivo de trigo. Nosotros teníamos en nuestra finca un lugar que se llama el trilladero. Yo conocí cómo se trillaba el trigo con animales, haciendo el recorrido. Y eso se terminó porque las importaciones pararon la producción nacional. ¿Por qué decide, y a los cuántos años, Cruz salir de Mesa de Aura? Yo tuve la inquietud de querer estudiar en el Liceo Militar Jauregui. Era un deseo desde que... De todos los tachirenses. Y desde la primaria. Y de Mesa de Aura me fui a estudiar al Liceo Militar Jauregui. De allí pues salí. Y empecé a armar mundo. ¿Y saliste hacia qué parte de Venezuela? ¿Un hombre de Mesa de Aura, un niño de Mesa de Aura? Sí, inicialmente al retirarme del Liceo Militar Jauregui, yo emigré al Estado Bolívar porque alguien dentro del mismo liceo me hablaba de las minas de Guaniamo. A la otra parte del país. Del país. Y pues como uno le ambicionaban las riquezas, pues una de las maneras que yo veía más práctica era ir a meterme a minero. ¿Y allí continúas hacia dónde? Y luego pues hice un viaje, fue frustrante todo porque allí lo que hay es dureza, crueldad, y de allí retorné a Puerto La Cruz. Allí vivía una de mis hermanas y duré con ellos un tiempo. Luego emigré a Caracas, fue que empecé a trabajar inicialmente en el IPASME. Buscando, como todo tachirense que sale de nuestras montañas, en aquel entonces buscando, como dices, futuro, crecimiento, armar familia, etcétera, etcétera. Cuando llegas al IPASME, allí, ¿cuánto tiempo duras? Yo duré allí 3-4 años. Yo me inicié en Caracas. En Caracas trabajé un año aproximado. Luego hubo la oportunidad de en la unidad médica de San Cristóbal iniciar un depósito, y entonces yo me vine a armar el depósito de los equipos médicos y de odontología. Luego allí rápidamente había la oportunidad del cargo de jefe de créditos y me mencionaron y lo tomé y trabajé allí los últimos años como jefe de crédito. ¿Por qué decides incorporarte ya al mundo empresarial, al mundo de emprendedores, independizarte? ¿Qué pasó ahí? Hay fenómenos bonitos de la vida. Allí conocí, por ejerciendo mi labor de jefe de crédito, conocí al señor Francisco Gutiérrez. Un gran tachirense. Él estaba tramitando un crédito para comprar una casa a nombre de su esposa, que era la afiliada al IPASME, en la urbanización Santa Inés. Luego de que le hice mi trabajo, que me correspondía hacer, él sintió que yo lo atendí muy bien, y él de una manera muy sutil me dice que él me iba a mencionar para el cargo de visitador médico porque él entendía de que me iba a ir mejor que estando allí en un cargo del gobierno. O sea, se apareció allí ese hombre que empezó a motivarlo a ser un hombre emprendedor. Sí, gracias a Dios, y así fue.
no fue fácil entrar al laboratorio Bristol porque pues yo no tenía experiencia. Allí al entrar habían personas que tenían 3 años de medicina, habían gente que tenían 8 cursos de visitador médico. Una experiencia, y un hombre, un niño de mesadaura con una formación así, pues no la tenía. No la tenía. ¿Y qué hacía Laboratorios Bristol? Laboratorios Bristol a nivel mundial es el promotor de los antibióticos. Para la época en que yo trabajé, pues se trabajaba bastante se promocionaba canamicina, el Cantrex, el Pentrexil para uso hospitalario, y allí trabajé 6 años, retirándome porque se hubo la oportunidad de trabajar también en empresa Goodyear de Venezuela. ¿Seguía usted incursionando en diferentes áreas? De minería a empleado público, a un laboratorio y ahora en el mundo de los cauchos. Allí también sigue acumulando más conocimiento, más experiencia. ¿Allí duraste trabajando en qué zona del país? Sí, allí yo trabajé en los 3 estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, y la labor era ayudar a los transportistas para que sus cauchos de camión le duraran a las unidades. Inclusive yo viví la experiencia cuando empezaron a entrar a Venezuela los vehículos ya que desarrollaban grandes velocidades. Okay. Y el inconveniente que la gente iba con esas unidades a 100, 120 kilómetros por hora con 40 toneladas y el terreno de aquí a Sidor era caliente, entonces los cauchos no le duraban nada. Inclusive los contrapusimos con cuando el dueño de la unidad manejaba la gandola y él la llevaba a 80 kilómetros por hora, a la velocidad recomendada, y los cauchos le duraban lo normal. O sea, que hay gente, se da el refrán que el ojo del amo es el que engorda el ganado, protege su propiedad. Todo este tipo de experiencias en el mundo ya de los cauchos, sigue incursionando ese emprendedor, ese tachirense, que ese es el espíritu del tachirense. El tachirense tiene un espíritu de ser ambicioso, de ser progresista, de buscar ideas, como muchos lo hemos logrado. Después de los cauchos, ¿sigues a qué área? Después de los cauchos estuve incursionando en la área de juguetes. Nosotros creamos un juego de la deuda, cuando eso había el problema de que nos arrollaba, como ahora, de la deuda. Entonces era un juego donde quien cubría las necesidades básicas del país sin endeudarse era quien ganaba el juego. Y con ese juego nosotros ganamos en la Cámara Venezolana de Fabricantes de Juguetes y duramos allí un tiempo con esa empresa, Edibeca. En el segundo segmento seguiremos hablando con este emprendedor, con este tachirense, con este hombre, igual que es un reflejo de todo lo que somos los tachirenses, para seguir indagando sobre el crecimiento personal, familiar, productivo y empresarial de un hombre tachirense.